onda, chicos? ¿Cómo están? Soy Juana, viendo una aventura aquí en Toluca, la zona de Afenique. Es la verdad, es un típico aquí de México que vendan dulces, típicos chocolates y todo eso. Si se han dado cuenta, te lo voy a enseñar. ¡Vámonos! Y la verdad, hoy el centro está muy lleno hoy. Primera vez que veo tanto elemento hoy en Toluca. Ya. Estos son, la verdad, son los dulces típicos de aquí de México. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estos de qué son, señor? ¿Eh? Ya me hace raro que ya los precios ya le subieron a los dulces. ¿Cómo la ha sentido ahorita? ¿Cómo la ve? La feria de este año. Dale, échale gana con todo. Aquí, chicos, de aquí grabando, aquí ya vieron cómo está la zona. Aquí la gente vendiendo chocolate. Hay más seguridad, se me hizo más raro. Por el problema del COVID, la gente no, a veces no viene por lo que se vayan a enfermar o algo así y todo eso. Pero si se ponen dos de cuenta, cada puesto vende chocolate. Son típicos dulces mexicanos. Son típicos, son muy buenos. Ya ve. ¿Qué onda? Estos son carajos. Oye, una preguntita rápida. ¿Puedo hacer un video rápido? ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? ¿Por qué aquí ahorita, por la contingencia ahorita, cómo es todo la cosa ahorita? ¿Si ya he vendido venta o más o menos qué? ¿Por qué ahorita cómo están las ventas? ¿Cómo están las cosas aquí ahorita? Está un poquito baja. ¿Baja? Sí. ¿No está como los otros años? De ¿cómo ve la de ahorita con el pedo de antes sin COVID y ahorita el problema que pasó con el COVID? ¿Todo esto es la situación ahorita? Sí, nos afecta. Nosotros también la venta nos apoya para... Tranquilo, no les he cambiado la cámara. No muerde. Señores, soy Juan, viendo aquí una aventura aquí en Toluca, viendo típico chocolate mexicano. Gracias, papi, gracias. ¿Hasta le subieron los precios o le subieron o le bajaron? Señorita, con tanta seguridad que le metieron. Vale, gracias. Sí, señores, aquí en Toluca, aquí grabando. La verdad, la feria de Afenique se pone muy bueno. La verdad, aquí la gente vendiendo dulces, la gente de la seguridad. La gente aquí de seguridad cuidando a la gente que no pase, la gente con tapabocas. Es un estrés, pero bueno. Aquí les voy a enseñar, pero... Y así se ponen a ver. ¡Ay! ¿Cómo lo ves? Señores, soy Juan, viviendo una aventura aquí en Toluca. Bye, bye.